Volvemos con un nuevo episodio de la evolución en Fall Guys, donde en esta serie vemos la evolución de los distintos mapas de Fall Guys al pasar de las temporadas y del tiempo. Y siempre vamos con el mapa que ha tenido más likes en el comentario del vídeo anterior. Y en el episodio anterior de Brincos Selváticos, el comentario con más likes fue este de aquí, que nos pedían que hiciéramos la evolución del mapa de héroes del aerodeslizador 2. Así que en este vídeo vengo a traeros la evolución de héroes del aerodeslizador 2. Así que ahora sí que sí, vamos a comenzar. Comenzamos con su salida en la temporada 2 Tropezón Satelital. Este fue un mapa, el único mapa de supervivencia que salió en esta temporada, el cual se llama Héroes del Aerodeslizador, aunque tiene un error en la traducción, ya que se llama exactamente igual que otro mapa que también se llama Héroes del Aerodeslizador, pero en inglés esto no es así, porque este mapa se llama Hyperdrive Heroes en vez de el otro que se llama Hoverboat Heroes, por lo que es distinto nombre, pero en español se les olvidó cambiar la traducción, se ve, y se quedó exactamente el mismo nombre, lo cual no es correcto, pero a Mediatonic, como le dan igual los españoles, pues lo ha dejado así. Pero bueno, un mapa que fue como una segunda parte de ese mapa que hemos nombrado antes de Héroes del Aerodeslizador, que salió en la temporada 4 original, y que este fue un mapa que introdujo esta idea de un aerodeslizador en el que debes de aguantar y no caer para acabar llegando a la meta, pero era un mapa muy simple y aburrido que mucha gente ya había dominado y conseguía pasar fácilmente, por lo que este mapa buscaba un poco cambiar todo esto, buscaba hacer un mapa de este estilo, pero aún más difícil que el anterior y un poquito más largo y complejo, por lo que sí, con estos nuevos obstáculos de la temporada 2 Tropezón Satelital buscaron hacer un mapa así un poco más desafiante y lo consiguieron, ya que se ha convertido en uno de los mapas que más vacía lobbies de todo el juego, y la verdad es que es un mapa que usa prácticamente todos los objetos de esta nueva temporada, donde debes de ir esquivándolos, pasar por distintas zonas hasta acabar llegando junto con el aerodeslizador hasta la meta. Este mapa además obtuvo una variación de agujeros de gusano cuando salió el evento de agujeros de gusano de la temporada 2 Tropezón Satelital, que fue una variación que duró solamente un tiempo y que más tarde fue eliminada. Vamos ahora con la temporada 3 Secretos Sumergidos, donde fue la que más afectó el vaulting, pero justo este mapa fue de los pocos de la temporada 2 Tropezón Satelital que consiguió salvarse y se mantuvo en esta temporada sin ningún tipo de problema. Este mapa fue uno de los que más salían en show principal, lo recuerdo yo perfectamente, en esta temporada, y la verdad es que era uno de los mapas, seguía siendo uno de los mapas que más vaciaba lobbies completamente, porque aunque la gente ya se hubiera acostumbrado más, seguía matando muchísima gente, sobre todo mucha gente aprendió en la zona de los palos a ir agarrando a las personas para tirarlas, era una de las zonas donde era mucho más fácil matar a las personas. Y bueno, en general, pues ya sabemos que este mapa no tuvo variaciones, que la variación de los agujeros de gusano fue completamente eliminada en la temporada 2 Tropezón Satelital, pero es verdad que hubo un cambio a este mapa, que fue a mediados de la temporada 2 Tropezón Satelital, pero estuvo muy cerca de la temporada 3 y por eso lo meto aquí. Y este fue un cambio en la parte del final. En la parte del final, antes habían caminos de hexágonos donde estos pues te llevaban hasta la meta y ya está, tenías que subirte en ellos e ir de los primeros porque si no te quedabas sin el caminito y era muy difícil ya pasar después, pero más tarde pusieron que ahora te podías subir encima del aerodeslizador en la parte del final e ir avanzando por un palo que giraba. Y además habían como unas hileras grandes de hexágonos a los laterales, es decir que al final lo hicieron muchísimo más fácil que antes, porque antes era muchísimo más fácil caer y mucha gente moría en esa parte del final. Aparte de eso, no recuerdo muchos más cambios que hubieran en esta temporada, así que eso era todo. Ahora vamos con la temporada 4 Construcción Creativa, donde en esta temporada este mapa fue introducido a la bóveda. Motivo, no se sabe muy bien, porque que yo recuerde no hubo mucho problema en este mapa en general para que fuera introducido a la bóveda, simplemente creo que fue introducido porque había exceso de mapas y Mediatonic no podía tener todos los mapas a la vez, y es simplemente que seguramente lo metieron por ese motivo. Así que sí, este mapa no estuvo disponible en esa temporada 4 Construcción Creativa. Puede ser que fuese también por los láseres estos, los lanzadores de iones o como se llamaran, ya ni me acuerdo de cuánto tiempo llevaba sin verlos,
pero la cosa es que este mapa ha sido muy recreado en el modo creativo. Recordemos que esta temporada es la temporada en la que llegó el modo creativo, y este fue sobre todo recreado con las cajas móviles, donde había muchísima gente que usaba estas cajas para recrear estos aerodeslizadores, para que así pudieras ir avanzando por los circuitos, esquivando las cosas y acabar llegando a la meta. Así que sí, este mapa al menos pudo ser recreado en el modo creativo de alguna manera u otra, para que se pudiera medio jugar, aunque es verdad que no era ni de coña la misma experiencia. Y vamos a acabar con la actualidad. En la actualidad, este mapa, pues mirad, este mapa justamente al momento que estoy grabando este vídeo lo han desvaulteado hace una semana con el evento de aniversario. Es decir, que este mapa ya ha vaulteado desde el 10 de mayo de 2023 hasta pues en agosto de 2024. Así que sí, más de un año entero vaulteado este mapa, por mucho que a alguno no se le haya hecho tan largo. La verdad es que este mapa lleva muchísimo tiempo sin ver la luz, pero este mapa ha vuelto a salir. Y con las nuevas físicas de salto han cambiado bastantes cosas, como en casi todos los mapas, y ahora un montón de saltos y demás son muchos más fáciles de hacer. Además de que ahora, como tenemos físicas que empujan menos a los jugadores, es más difícil que acaben eliminando jugadores en la zona de los palos y en bastantes zonas en general. Así que sí, como cualquier mapa, se ha vuelto un poquito más fácil, pero no está nada mal porque por fin podemos tener este mapa de regreso después de tanto tiempo. Así que en general, ya recapitulemos todo, este ha sido uno de los mapas de supervivencia seguramente más innovadores, junto con Héroes del Aerodeslizador, el original, pero este yo creo que la ha superado a su predecesor con creces, porque ha conseguido que sea un mapa muchísimo más querido, más competitivo y en general muchísimo más divertido que este. Además de que ha sido uno de los mapas que ha estado vaulteado de la temporada 2 Tropezón Satelital más tiempo, aunque no lo parezca. Bueno, prácticamente todos han estado vaulteados un montón de tiempo, pero este ha sido de los que más, después de Carrera Espacial y Autopista Cósmica. Pero bueno, la verdad es que está muy bien que lo tengamos por fin de vuelta y esperemos que podamos disfrutarlo muchísimo más tiempo. Así que sí, esa ha sido toda la evolución de Héroes del Aerodeslizador 2, desde la temporada 2 Tropezón Satelital hasta la actualidad. Espero que os haya gustado este episodio. Os recuerdo que en los comentarios podéis dejarme cuál queréis que sea el próximo mapa del que hagamos su evolución. El comentario con más likes, elegiremos ese mismo mapa para que sea el próximo episodio. Y ahora me voy corriendo porque acabo de mirar Twitter y acaban de tisear Fall Guys Mobile. Sí, no estoy mintiendo, Fall Guys Oficial por fin lo ha publicado, así que voy a grabar un short ahora mismo cuanto antes para subirlo al canal. Así que ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós a todos. Pero antes de irnos, tenemos que dar las gracias a los miembros del canal, así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes. Así que recordad que podéis volveros miembros por solo 0,99 pulsando el botón de unirse, que está lo del botón de suscribirse, y obtendréis algunas ventajas en el canal. Así que ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo.